Lobezno y Deadpool son dos de los personajes más conocidos y característicos del universo Marvel, no solo por su carisma, sino por sus increíbles poderes. Entre estos, uno de los más destacados es su capacidad regenerativa, algo que en el universo de los cómics se conoce como factor de curación. Este poder es el motivo por el que Lobezno y Deadpool son prácticamente inmortales, ya que pueden regenerar cualquier tejido u órgano de su cuerpo a una velocidad increíblemente rápida. Esto, junto con sus capacidades de lucha que enriquecen increíblemente sus escenas de acción, les convierten en seres realmente difíciles de destruir. El factor de curación, tanto en Deadpool como en Lobezno, tiene su origen en determinadas mutaciones genéticas, igual que todos los superpoderes de los mutantes de la saga X-Men. Realmente la mutación genética es la excusa perfecta para cualquier tipo de superpoder. Pero aunque estos personajes tienen una capacidad regenerativa increíble, alucinante, colosal, fantabulosa, envidiable, hay diferencias entre uno y otro que se pueden explicar con la biología. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Bueno, empecemos hablando de la regeneración, porque una cosa que es cierta es que cuando a ti te dicen la palabra regeneración, automáticamente nos viene a la cabeza la capacidad que tienen algunos animales, como por ejemplo el ajolote o algunos lagartijos, de regenerar una parte completa de su cuerpo. Pero tenéis que saber que cuando hablamos de regeneración no es exclusivamente la capacidad para producir de nuevo un órgano del cuerpo, un brazo, una cola que ha sido cortada, en fin, un miembro que se ha perdido. Los seres humanos, nosotros, tú mismo, te puedes regenerar. La capacidad que tiene el cuerpo para cerrar una herida y hacer una cicatriz es una forma de regeneración. Que hay personas en las que funciona mejor y otras en las que funciona peor. Yo, por ejemplo, cicatrizo muy potente, cicatrizo muy rápido, pero la cicatriz me queda fea, ¿sabes? No es bonito de ver. Es decir, me va bien, ¿no? Me cierro la ta, pero no sé. Bueno, el caso que al final, de una forma u otra, todos los animales tenemos la capacidad de regenerarnos. Lo que ocurre es que nosotros, y en general los mamíferos, tenemos una regeneración limitada a la producción de nuevas células de un tejido. Y de hecho, como os he comentado, aunque no nos podemos quejar, no es una regeneración muy brillante que digamos, porque nos quedan marcas. Te mola para fardar y tal, o de, mira, me mordió un cocodrilo, ¿sabes? Pero poco más. Oh sí, padme, soy el elegido, mira, me han hecho una cicatriz en la carita y me convierto en Darth Vader porque soy muy malote. Además, el pitote que se forma en el cuerpo para que se cierre una herida es alucinante. Están implicadas células de la sangre para hacer frente a la hemorragia, células del sistema inmunitario para limpiar la herida, tejido conjuntivo para cicatrizarla. Es complicado, cuesta un poco. Y ya no hablemos de regenerar un hueso fracturado, que también podemos. E incluso órganos, como por ejemplo el hígado, que cuando pierde un trozo es capaz de regenerarse para compensar esa pérdida. Una cosa que se conoce como hipertrofia compensatoria o regeneración compensatoria. Algo muy curioso y que lleva tiempo. A lo que vamos, Deadpool y Lobezno. Lobezno y Deadpool, a pesar de que tienen ese factor de curación, son mutantes con una capacidad regenerativa alucinante. La regeneración de uno y del otro son algo diferentes, como ocurre en los animales. Vamos a verlas. Empecemos viendo la regeneración de Lobezno. Su factor curativo viene determinado por la mutación genética que le da la capacidad de que lo que normalmente llevaría días en nuestro caso, su cuerpo tarda segundos en llevarlo a cabo. Las células de su cuerpo, debido a esta mutación, tienen la capacidad de coordinarse y elaborar todos los entresijos de la formación de una herida y la elaboración del tejido de una manera muy rápida, lo que implica que la capacidad de multiplicación de sus células para ello tiene que ser brutal. Además, en el caso de Logan, una cosa que podemos observar es que su cuerpo no produce cicatrices, lo que puede significar que no necesita producir tejido conjuntivo en la herida para rellenarla y cerrarla. Quizá lo que ocurre es que sus células se multiplican por capas colocándose exactamente donde iban, funcionando de una manera tan eficiente y tan rápida que no deja marca, que no deja ese rastro que significa una cicatriz. Algo que le da una increíble ventaja a Logan es que tiene el esqueleto de adamantium, que es un metal prácticamente indestructible, lo cual le asegura una base sólida y que su cuerpo no tiene que trabajar para regenerar huesos, aunque si fuese necesario podría hacerlo sin problema. Pero no deja de tener sus limitaciones, porque sí es verdad, Lobezno tiene la capacidad de regenerar tejidos y órganos, pero si le cortas un miembro entero de su cuerpo, no podría regenerarlo. Y en el caso de cortarle la cabeza, pues caput. Bueno, de hecho el otro día un colega me comentó que Hulk se lo consiguió cargar en un cómic. Claro, me partió ahí, no se puede regenerar, no se puede. Pasemos a la regeneración de Deadpool porque esta es la joya de la corona. A pesar de que la capacidad regenerativa de Lobezno es envidiable, ya que le hace inmortal, el factor curativo de Deadpool es asombroso, ya que puede no solo regenerar tejidos y órganos, sino partes de su cuerpo completas e incluso el cerebro. Por lo tanto, esto convierte a Deadpool en un ser indestructible. Pero ¿cómo es posible que ocurra esto? Si os fijáis bien, cuando a Deadpool le cortan un miembro no se regenera de golpe, sino que se empieza a formar una pequeña estructura que va creciendo hasta formar un diminuto miembro como si fuera el de un bebé. Pues probablemente el proceso regenerativo por el que pasa Deadpool es por el que pasan otros animales ya conocidos como son las planarias, el ajolote o las estrellas de mar, por ejemplo. Lo que ocurriría es que cuando Deadpool sufre una amputación, la zona amputada empieza a trabajar para generar una estructura conocida como blastema, una especie de centro de mando donde empieza a prepararse la cadena de montaje del nuevo miembro a regenerar. Para que esto sea posible, las principales protagonistas del blastema son las células madre. Y la forma que han tenido de llegar ahí es a través de la transformación de las células de la propia zona del miembro que han sufrido un proceso llamado desdiferenciación celular. Lo que han hecho estas células es transformarse en células madre. Y aquí hay una cosa que es importante contar en detalle. En el momento en el que una célula de nuestro cuerpo madura, decimos que llega a diferenciarse y se convierte en lo que denominamos una célula somática. Una célula adulta que tiene unas características y funciones concretas. Y esa célula somática ya va a ser así para siempre, es decir, una célula de la piel es una célula de la piel, una célula del pulmón es una célula del pulmón y una neurona es una neurona. Y una célula del pulmón no puede convertirse en una neurona, por ejemplo. Pero si estas células fueran capaces de dar marcha atrás en su vida y convertirse de nuevo en células inmaduras, adquirirían la capacidad de volver a poder diferenciarse en otros tipos celulares. Es decir, yo soy una célula de la piel y sé que tengo que trabajar para la piel, pues lo que voy a hacer es olvidar todo lo que sé y cambiar mis características para convertirme en una célula madre, y de esta manera voy a volver a poder cambiar y convertirme en otra célula del organismo. Pues esto de volver a convertirse en una célula madre es la desdiferenciación celular, que una célula deje de estar diferenciada y reorganice su maquinaria para adquirir el poder de convertirse en otra célula. Pues esto, como os comentaba, es lo que ocurre en el blastema. En el momento en el que se amputa un miembro, se activa una alarma en esa zona amputada que hace que un grupo de las células de ese miembro se desdiferencien, adquiriendo las capacidades de crecer, hacer muchas copias de ellas mismas y poder volver a diferenciarse en cualquier tipo celular del miembro, algo que se conoce como rediferenciación. Estas células se colocarán en el centro de la herida y empezarán a trabajar. Por supuesto, el blastema tiene que estar irrigado por vasos sanguíneos que le dé los nutrientes y el oxígeno necesarios para las células. Y por otra parte, tiene que tener una inervación que le dé la información necesaria para saber cuándo y cómo se tiene que proliferar. Al principio se forma una pequeña estructura llamada capuchón, que sería el equivalente al inicio del bracito que se forma en el cuerpo de Deadpool. Y poco a poco las células irán regenerando esa estructura, haciendo que crezca hasta llegar a convertirse en un miembro entero. Ahora bien, ¿de qué depende todo esto? Bueno, en primer lugar, la formación de este blastema, de este centro de mando para la regeneración, depende de que existan una serie de cambios fisiológicos en los tejidos para reorganizarse. Y si vamos más al detalle, lo que tiene lugar es un cambio en el funcionamiento de los genes de las células. Que haya, por una parte, unos genes que son los implicados en el funcionamiento de la célula adulta, que se apaguen, y que haya otros genes implicados en la multiplicación masiva, en la regeneración y en la formación de nuevas estructuras, que se activen. Y todo ello ocurre a través de unas moléculas llamadas factores de transcripción, que van a ir por el ADN uniéndose a diferentes puntos, siendo los que controlen los genes que se apagan y los que se encienden, haciendo que todo funcione correctamente. Todo esto ocurre porque en el momento de la amputación, las células reciben señales de su entorno que hace que ellas sepan cómo tienen que actuar y qué procesos tienen que activar. Se activa la alarma que os comentaba antes. Y es este proceso, el de la formación de un blastema y la desdiferenciación de las células, lo que los seres humanos y otros mamíferos no conseguimos hacer. Por eso nuestra regeneración está tan limitada a la multiplicación celular y a la reorganización para cerrar una herida y hacer una cicatriz, pero no somos buenos regenerando a niveles tan altos. Ahora, ¿sería posible que adquiriésemos esta capacidad? Actualmente hay muchas investigaciones intentando descifrar los entresijos de la regeneración y muchas de ellas están centradas en un proceso que se conoce como reprogramación celular. Es decir, que podamos tocar los engranajes o los cables adecuados de una célula adulta para que pueda volver a convertirse en una célula madre y regenerar un órgano. E incluso que adquieran la capacidad de convertirse en las células de otro órgano. Es decir, que una célula del corazón se pudiera convertir en una célula del páncreas, por ejemplo. Algo parecido a lo que comentábamos antes de la desdiferenciación celular. Esto se está investigando en modelos preclínicos, en modelos de laboratorio, en cultivos celulares y modelos de ratón para poder llegar a regenerar el corazón y la retina. Además, hay estudios también muy enfocados a cómo se podría aplicar esto en el tema de la regeneración neuronal, ya que nuestro sistema nervioso es una de las partes del organismo más limitadas en este aspecto. Y claro, el poder llegar a desarrollar y aplicar la regeneración neuronal podría abrir puertas muy interesantes, como por ejemplo en el desarrollo de tratamientos para enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. De hecho, hace poco se publicó un paper muy interesante sobre el uso de células madre para estudiar el desarrollo de la piel de cara a su posible aplicación a darle un enfoque para la medicina regenerativa. Esto lo compartí por Twitter, así que si quieres estar al tanto de estas cosillas te recomiendo que me sigas por redes, porque de vez en cuando comparto nuevos avances en investigación, en el campo del cáncer, la neuro o lo que sea relacionado con la biología. Además, en la descripción os dejo el link a este paper y a otras referencias interesantes, como siempre, que me han servido para hacer este vídeo. También quiero agradecer a la doctora Elena Senís del Valdebrón Instituto de Oncología, que me ha ayudado a revisar este guión, ya que ella ha trabajado en el tema de la reprogramación celular y le gusta bastante tanto la divulgación como el tema de la regeneración. Así que muchas gracias, Elena. Bien, ahora el quid de la cuestión. Deadpool contra Lobezno. ¿Quién es más poderoso? ¿Quién ganaría en un enfrentamiento? ¿Quién acabaría con quién? Pues eso lo veremos en otro capítulo. Nada más por hoy, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme en los comentarios. Y si os gusta el tema de la regeneración en animales, os recomiendo que os paséis por este vídeo que hice hace tiempo sobre animales que pueden regenerarse. Os va a molar mucho. Y si quieres que haga un vídeo sobre quién ganaría en una batalla entre Deadpool y Lobezno, pues déjamelo también en los comentarios, dale al like, que no me sirve para nada, pero me hace ilusión, y comparte el vídeo, que me ayuda mucho. Sobre todo, comparte el vídeo, ¿eh? Y recuerda, si te gusta el canal, suscríbete, sigue por las redes sociales, que de vez en cuando pongo cosillas y eso, dale a la campanita, que no me sirve que tienes que dar a la campanita, y ya te he dicho lo de compartir el vídeo, dale al like, que me hace mucha ilusión. Y dale al like, hombre, que no te cuesta nada. Mira, cuídense.